Ok, y aquí comenzamos con el voice over y ella básicamente lo que dice es que ella fue como una mentora para James, que ella lo acogió, que ella cuando vio potencial en James, él solo tenía 1000 seguidores. También habla de que ella y su esposo acogieron a James, lo ayudaron a monetizar su canal de YouTube, lo ayudaron con sus primeros patrocinios con marcas y que básicamente lo guiaron y que también le pagaron el hospedaje y el avión para que James pudiera asistir a su boda. Lo cual es bastante fuerte y ahora que James de verdad que no sé qué pensar sobre él, porque me parece que si lo ayudaron tanto, hasta con su contrato con Murphy, porque Murphy no le quería pagar suficiente a James y que ellos intentaron hasta lo posible para que le ofrecieran millones de dólares por ayudarlo. Y que él les pague de esa manera no es bien fuerte. ¿Qué pasa? Y que eso no le parece que está bien de su parte. Y menciona que una vez James lo hizo en su cumpleaños con el mesero diciendo explícitamente lo que le quería hacer, a lo cual ella tuvo que hablar con él, decirle que no lo hiciera más y hasta llamar de vuelta al restaurante donde estaban comiendo para pedir disculpas, lo cual es bien fuerte porque él negó completamente todo eso que estaban hablando sobre él. Otra cosa en que ella hizo énfasis fue que en James quería hacer un video exponiendo a la comunidad de la belleza, a lo cual ella le dijo no, no lo hagas, porque básicamente él tiene muchísima cola que se le puede prender fuego, pues él es el primero que busca todo ese tipo de drama. También aquí ella habla sobre Gabriel Zamora, el cual intentó minimizar absolutamente todo lo que había pasado con James Charles y obviamente poniéndose del lado de James, a lo cual ella básicamente le dijo no te metas, porque si ustedes no saben, él fue el que estuvo metido también con el drama de Jeffree Star cuando él acabó con la carrera de Laura Lee y Manny Moa. Y bueno, básicamente le dijo cállate la boca porque tú no tienes aquí nada que pintar. También ella habla de las razones por la cual ella no cree que James haya hecho esto si no lo hubieran pagado, porque se sabe que Sugar Beer Beauty, que básicamente es la marca, le paga a las personas por ir a Coachella. Y ella también habla de que James no borró la publicación cuando sabía que ella se enteró, tampoco hizo unas disculpas públicas hacia ella, lo cual nada más le hace entender de que fue patrocinio pagado, lo cual está muy muy mal de su parte. La verdad, yo leyendo esto me volví loca, porque sí, de verdad que estás pasado, James, pasadísimo. También dice que es una irresponsabilidad de James recomendar un producto solo por dinero cuando él no tiene tanto tiempo probándolo, lo cual es muy muy cierto, porque nadie puede recomendar un producto si no lo ha probado. Ningún cuerpo es igual. Y bueno, luego James, como eso de las 4 horas, sube un video disculpándose con ella, con su esposo y obviamente con sus fans, hablando súper bajito. Obviamente en este video se ve un James completamente diferente. Y disculpen, ese es mi novio estornudando. Pero bueno, déjenme les cuento un poquito más sobre el video de él. Creo que lo que realmente James hizo bueno en este video fue que no trató de hacerse la víctima como normalmente hace, se disculpó, pero no aceptó ni negó ser un depredador sexual, porque básicamente eso es lo que es cuando tú acosas a una persona simplemente para que se haga homosexual como tú. También dice que él es un ser humano y que todos cometemos errores y que bueno, se debe hacer control de daños, que él va a tratar de ser mejor persona. Y que de verdad lo disculpen por todo lo ocurrido. Se aferra a que no recibió ningún pago de la compañía a la que promocionó las vitaminas. Y la verdad dice que no lo hizo y se aferra a eso. Y James ha bajado muchísimo de suscriptores. Para los que no sabían, ahora les voy a poner unas fotitos donde van a poder ver cuántos suscriptores él ha perdido en cuestiones de horas, que básicamente ha sido en cuestiones de horas. Y bueno, como pueden ver en este capture, aquí se ve como James ha perdido alrededor de 1.5 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Y bueno,
No puedo decir que se lo tiene merecido, pero sí se lo tiene. Y ya de lo último que me enteré fue de que Jeffree Star, que es la reina del drama y es súper crítico con todos, también lo dejó de seguir en su página de Instagram. Así que esto está bien, bien fuertecito. Y bueno, estos no son los videos que yo suelo subir, pero de verdad les quería traer este chisme porque está bien, bien bueno. Y la verdad, decepcionado porque James, tan joven, con tanto dinero, talento, fama, lo desperdicia de esa manera. En algún momento yo dije que él iba a ser irrelevante y a su corta edad es una tristeza que ya lo esté siendo y que alguien como Tati lo deje de apoyar por cómo es él. Y bueno, si les gusta este tipo de videos, obviamente díganmelos y yo se los voy a seguir trayendo porque me encantan los chismes de esta comunidad. Son demasiado cómicos y tristes a la vez, pero sé que a todos ustedes les interesa. Así que déjenmelos saber.